Bueno, ha pasado un tiempo desde que salió este video de acá y les había prometido una parte 2, así que lo prometido es deuda y aquí estamos. Como siempre, recuerden que yo no soy profesional del área de la salud mental, así que todo lo dicho aquí no debe tomarse como diagnóstico definitivo y si se sienten identificados con algo de lo que nombraré en este video, les recomiendo buscar ayuda profesional. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Quizás se sorprendan de la posición en la que dejé a este personaje, pero es principalmente porque no se sabe nada de su pasado. Sin embargo, la razón por la que necesita terapia es su personalidad excéntrica y sádica. Es un personaje bastante curioso ya que tiende a cambiar mucho de su estado de ánimo o forma de pensar. Pero como aún no conocemos bien al personaje, no quiero aventurarme a dar ningún diagnóstico presuntivo ni nada, así que lo dejaré hasta aquí. Pensarán, ¿qué hace el inocente Kenji aquí? Bueno, sí, Kenji es súper inocente e infantil, pero en los últimos capítulos del manga, y spoiler alert, se nos reveló parte de su pasado, y es que Kenji, como sabemos, vivía en un pueblo rural. Lo que no sabíamos era que este pueblo sufrió una inundación en donde Kenji perdió a su mejor amigo, pero él no recuerda eso, lo que me hace pensar en algún tipo de estrés post-trauma, y que además desarrolló un trastorno límite de personalidad. Ya que cuando se enoja es una persona totalmente distinta y se vuelve agresivo. Y como dijo Kunikida, en Yokohama hay una regla no escrita, y es que jamás debes hacer enojar a Kenji. Todos sabemos que Rampo es lejos uno de los personajes más inteligentes de la serie, pero algo que quizás hayan notado es que tiene rasgos de personalidad narcisista. Y como sugirió una suscriptora en los comentarios hace un tiempo, que por cierto ella es psicóloga, también sufre de delirios de grandeza. Y aquí pondré textual su análisis, así que lo citaré. Se engaña a sí mismo. No quiere sentirse el único común en un grupo de detectives sobrenaturales. Por eso solo recurre a misterios que le interesen y representen un reto para él. Quiere convencerse de que es especial. Además, antes de conocer a Fukuzawa, Rampo tenía problemas de autoestima y después de perder contra Fyodor en la tercera temporada, se ve esto, ya que no pudo adelantarse a los planes de este. Creo que este personaje es algo obvio y es que en los capítulos en que apareció se pudo ver una evidente obsesión a recuperar el honor de su familia, llegando a quedar en coma por esto, lo que me hace pensar en un comportamiento obsesivo-compulsivo, además de ser algo narcisista, pues se siente superior a sus compañeros dentro de Guild. Al igual que Atsuchi, Lucy creció en un orfanato, donde fue maltratada físicamente. Sin embargo, no tuvo la misma suerte que el protagonista, sino que básicamente fue comprada por Guild, donde ella se sentía obligada a ser perfecta y a hacer uso de su habilidad para cumplir los propósitos de la organización. Eso en cuanto a su pasado. Por lo que vemos tanto en el anime como en el manga, podríamos decir que Lucy padece trastorno límite de la personalidad, pues su actitud cambia repentinamente ante ciertas situaciones. Además, debido a las exigencias de Guild, es muy probable que haya pasado por mucho estrés. Este caso es algo especial. Este personaje lo conocemos en el manga y es un ex militar que participó en la Gran Guerra de Habilidades, cosa que Fukuzawa no hizo, por cierto. Podría decir que sufrió mucho durante la guerra, pero él mismo nos relata que hizo sufrir a otras personas durante esta, que era parte de su trabajo, y según sus propias palabras, fue en el campo de batalla donde nació. Es muy probable que también tenga estrés post-trauma por todo lo que vivió y por esta razón busque el exterminio de las naciones. A este personaje ya le hice su análisis, así que se los dejo en la i de arribita. Y es que Fyodor, como lo dije en su análisis, es complicado de analizar ya que no sabemos mucho de su pasado. De hecho, no sabemos nada, pero es por su objetivo de querer eliminar a los usuarios de habilidad que yo considero que tiene complejo de Dios o síndrome de Hubris. Además, es muy posible que Fyodor sea un narcisista, ya que este trastorno en principio estuvo relacionado con el síndrome de Hubris. Es una persona manipuladora y que no siente remordimiento por lo que hace.
lo que nos estaría diciendo que Fiódor además es un psicópata. Y además, posee un trastorno obsesivo compulsivo que vemos reflejado cuando se muerde los pulgares. Este puesto de aquí es un ofertón 2x1, ya que aunque tienen personalidades distintas, creo que todos nos hemos dado cuenta del tipo de relación que tienen estos dos personajes a pesar de ser hermanos. Y es que llega a ser hasta incómodo de ver, y no les voy a mentir, a mí me da mucho cringe. Y es que hablar de este tipo de temas es considerado tabú, a pesar de que en épocas antiguas hasta era algo común. Sin embargo, podemos destacar otras cosas además de lo obvio, y es que Junichiro, por su parte, podría tener trastorno límite de la personalidad, ya que esta cambia rotundamente cuando se trata de proteger a su hermana. Y por su lado, Naomi manipula a su hermano como se le da la gana, teniendo una personalidad Himedere total frente a este. A este personaje también le hice su análisis y, de nuevo, vamos a empezar por lo obvio, que es su gusto por las lolis. Y lo digo así para que no me borren el video. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero además, este personaje es un sádico y es que podemos ver que disfruta de humillar y destruir a sus rivales, como cuando se arma el conflicto entre la por mafia y la agencia Guild. Además, podríamos decir que este personaje tiene rasgos de personalidad psicópata, ya que es manipulador y tiene una evidente falta de remordimiento o culpa, como lo vemos cuando se hace cargo del anterior jefe de la mafia. Tiene afecto superficial, ya que no vemos que tenga lazos profundos con nadie. Es una persona cruel y con falta de empatía, como pudimos ver en el manga cuando Yosano era una niña. Y llegamos al final con mi personaje favorito, Hijus Fan. Este análisis me gustó mucho hacerlo ya que había salido la novela de Stormbringer hace relativamente poco, y en esa nos hablan del pasado de Chuya, y es que es muy importante conocer el pasado de los personajes para tener un análisis más completo de este. Y en el caso de Chuya, que les dejo el video arribita, pude concluir que él tiene un trastorno expresivo que se caracteriza por estallidos de violencia sobre las que el sujeto no tiene ningún tipo de control y que aparece ante cualquier situación que genera un estado de frustración o displacer en la persona. También es posible que haya desarrollado un miedo a encariñarse de otras personas, puesto que éstas se van de su vida rápidamente o lo traicionan, y a esto se le llama filofobia, sumado a pistantrofobia, que es el miedo a confiar en los demás. Además, debido a su trabajo como miembro ejecutivo de la Portmafia, es muy probable que sufra de estrés crónico. Pero bueno, vean su análisis completo si aún no lo han visto, ahí doy más detallitos. Y bueno, esa fue la segunda parte de los personajes que necesitan terapia. Yo sé que en los comentarios me van a decir, te faltó este o te faltó este otro. Y es que wey, en esta serie pareciera que todos la necesitan, así que eres libre de dejar tu propia lista de personajes que necesiten terapia. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Comparte con otros fans de la serie, que eso me ayuda mucho a crecer. Y así, sin nada más que decir, aquí les dejo un par de videitos recomendados para pasar el rato, como siempre. Y ahora me despido. Chao, chao.